Muchas gracias. Bien. A continuación, había pensado estructurar un poquito esto como si fuera una especie de sinfonía tanguística. Tenemos un movimiento rápido o alegro como el de recién. Ahora el movimiento lento, que va a ser Invierno Porteño, de las estaciones porteñas de Piazzolla. Son muy, muy conocidas. Esto es la primera obra, Milonguero Viejo, 1942, ahora 1970. Nos adelantamos en un tiempo y después volvemos para atrás de vuelta. Así que, Invierno Porteño. Thank you.
Muy bien, gracias. Bien, entonces ya hicimos un movimiento rápido, ahora volvemos al movimiento rápido para cerrar. Un tema de Aníbal Troilo, también de vuelta, 1942, para que bailen los muchachos. El otro día hicimos un ensayo abierto y un señor me dijo, esa se la dedicó a los a la máquina. Yo, ¿qué es la máquina? Eran los jugadores de River de esa época, porque Troilo era muy fan de River. Así que bueno, lo chequé y es así, es cierto, hay un montón de fotos con Troilo con los jugadores de River, muy divertido. Así que bueno, era uno de los grandes clásicos de Troilo, para que bailen los muchachos. Thank you.
Bueno, recién hicimos un segmento de tango que tenía una especie de estructura medio de sinfonía. El concierto entero también tiene una estructura particular, que es tango académico, que es lo que viene ahora, y después volvemos al tango. Lo que vamos a hacer ahora es una obertura, es la obertura de Egmont, que es una especie de música incidental de Beethoven, que tiene 10 números, donde hay una cantante o alguien que relata. Bueno, y lo más conocido, lo que se suele hacer, es la obertura, ¿no? Que es realmente típica de la época, es el famoso personaje, el héroe romántico que se rebela contra las estructuras, que finalmente es condenado, pero que muere con sus ideales en pie. Y está, van a escuchar un momento de conflicto, que es la introducción, una especie de lucha, el planteo, después la lucha y después la liberación, pero en realidad sabemos que para Egmont las cosas no terminarían. Así que, bueno, vamos con la otra de
Muchas gracias. Esta fue la apertura de Egmont. Ahora hacemos una obra con solista que se llama en francés Avanés de Camille Saint-Saëns, es el compositor. Para eso viene el maestro Omar Randazzo.
si uno dice Pulitzer, uno dice Shumba. Así que bueno, vamos a hacer la Shumba, que es una. Esta vez es uno de los tangos más épicos o más, más primordiales del tango, ¿sí? Prácticamente lo inventó, hoy estaba leyendo la historia de cómo lo inventó, y él básicamente se puso a silbar, la mujer cuenta que se puso a silbar Pugliese, y en un momento se sienta al piano y dice, Shumba, Shumba. Shumba dice, ¿no te gusta eso? Sí, está bueno, ahora lo entiendo. Y de repente empezó a inventar y dijo, le voy a llamar Shumba. Así que así es como se crean las cosas, ¿no? De silbar y de repente me siento al piano. Así que bueno, vamos a hacer la Shumba. Bien, esto era la Pugliese, la Shumba. ¿Se entiende, no? Shumba. Bien, ahora un poco de contraste vamos a hacer de Julián Plaza, Tanzania. Thank you.
Bueno, muchas gracias. Bien, ahora, bueno, para terminar, vamos a hacer una obra de Piazzolla de la suite hegeliana que se llama Cita. Cita era la esposa de Aníbal Troilo y, bueno, tiene un carácter así más contrapuntístico, más moderno lo que veníamos escuchando. Vamos con Cita. Thank you.
Bueno, muchas gracias. Sigan a la orquesta, Orquesta SM en Instagram, pueden seguirla para enterarse de nuevas fechas. Yo estoy terminando el año, pero bueno, el año que viene se viene con todo, así que, bueno. Ante la espontaneidad del público vamos a hacer otra. ¿Sí? Esta la conocen, es de Mariano Mores. Porque bueno, todos estos tres arreglos que acaban de escuchar son de Eliel. ¿Dónde está Eliel? Ahí está, bravo Eliel. Gracias. Gracias que nos dio la partitura para que podamos tocar. Gracias, genial.